Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo jugar a Fortnite con permisos root y así evitar que te aparezcan mensajes como este que te impiden jugar en el campo de batalla. Antes de nada, comentar que puede que nos baneen la cuenta, aunque a mí no me han baneado, pero las normas del juego impiden que dispositivos con root puedan jugar, y si jugamos con root existe la posibilidad que nos expulsen y que perdamos la cuenta temporalmente o indefinidamente. Para hacer el tutorial y poder jugar Fortnite con root debemos tener permisos root con Magisk, y lo que vamos a hacer es cambiar algunas configuraciones de la aplicación Magisk Manager. Así que empezamos por habilitar la pestaña Magisk Hide. Y ahora entramos en ajustes y nos aparece la opción Magisk Hide y vamos a ocultar la aplicación Fortnite. También vamos a ocultar el instalador de Fortnite y nos quedaría así con estas dos aplicaciones marcadas. Ahora ocultamos Magisk Manager y nos desaparece el icono, pero no pasa nada, lo sacamos de nuevo y listo. Por último, marcamos Magisk Core Only Mode. Y una opción que debemos tener marcadas, que quizás ya la tengáis así, es la opción Canal Estable. Porque si tenemos Magisk en versión beta, parece que da fallos y nos expulsan del campo de batalla. Y bajamos a la versión que haya estable desde Instalar, luego Instalación Directa, y esperamos a que se flashee el archivo zip. Reiniciamos el teléfono y listo. Ahora vamos a renombrar la carpeta Magisk Manager. Esta carpeta suele tener los archivos de actualizaciones de Magisk y el juego detecta si tenemos la carpeta, así que renombrándola pasaría desapercibida y no tendríamos problemas para jugar. Con estos cambios ya deberíamos poder jugar con root, pero hay un inconveniente y es el error de lista de espera o el error de dispositivo incompatible que nos impediría iniciar sesión. Y este error lo podemos solventar haciendo pasar nuestro teléfono por un Samsung Note 9. Así que vamos a descargar la aplicación Build Prop Editor, que está gratis en Play Store. Y antes de cambiar los valores, vamos a hacer un backup, una copia de seguridad del archivo original Build Prop. Luego podremos restaurar a la copia original, que ya vemos aquí que hay varias copias, elegimos la que queramos. Pulsamos en Save Exit. Y al reiniciar el teléfono volveríamos a tener el archivo build prop original. Bien, ahora sí vamos a cambiar los valores de nuestro build prop por estos que veis aquí, que he apuntado en este teléfono de la derecha. Así que vamos cambiando, en mi caso es un OnePlus y lo cambio por Samsung. Si vemos que hay una línea que no está originalmente en el archivo build prop, la creamos en una línea que esté vacía y así continuamos hasta introducir todas las líneas. Una vez hayamos terminado, pulsamos en Save y reiniciamos el teléfono para que los nuevos valores tengan efecto. Ahora debe dejarnos entrar y jugar sin problemas, incluso deberíamos poder jugar con teléfonos que no están en la lista oficial de dispositivos compatibles, aunque esto último no he podido comprobarlo, pues todos los teléfonos que tengo con permisos root casualmente todos pertenecen a la lista de dispositivos compatibles, pero al cambiar la configuración del archivo build prop debería dejarnos jugar con teléfonos que no están en la lista. De todas formas, y para ayudar al resto de usuarios, yo os pido que comentéis si os funcionó o no os funcionó y qué mensajes de error os sale, y así poder ayudar entre todos a solucionar los errores. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en un próximo vídeo, hasta pronto.